complejo panorama tenemos por delante. Las reacciones que genera este hato de perspectivas pueden ser de una variedad supina. Cuando practicaba artes marciales, mi sensei me imprimía con la fuerza de sus golpes enseñados y a veces ensañados, que la calma y la mesura, junto con un alerta responsable, eran las condiciones para enfrentar cualquier ataque. Pasaron los años y pocas fueron las veces que pasé por situaciones violentas, pero la sabiduría de tales enseñanzas me fue muy útil en infinidad de problemas, sea cual fuere su índole. De ahí mi paciencia en explicar las bondades del sistema de economía natural y sus herramientas, le hace monedas complementarias. La rutina y sus, a veces, ocultos condicionamientos, produce un anestesiado social muy difícil de superar tan solo con palabras. Es que nuestra visión de la realidad es muy limitada. Nadie, mientras navega, se pregunta ¿qué es el agua? Simplemente surca su superficie, elemento ideal para, precisamente, navegar. Ahora, cuando la tempestad arrecia, allí se aprecia con total claridad la importancia de estar navegando. A veces, estar a merced de los elementos produce en el navegante esa sensación de que debo rezar por llegar sano y salvo a puerto. ¿Alguien dirá simple supervivencia? Tal vez. Interesante vuelta he dado para arribar al punto en cuestión. Vivimos dominados por un mecanismo sistemático de vida que nos propone una forma de esclavitud moderada a los sentidos, pero muy útil para quienes la instalan en el inconsciente social como un camino hacia la felicidad plena. Y felices las vaquitas van al matadero, ¿o no? Si tienen un mínimo de conciencia, entonces van sufriendo a medida que el destino final se acerca. Un optimista diría, che, pará, no es para tanto. Feliz de él. Envidio su autoconvencimiento. Lamento decir que no es mi caso. Mi TOC es investigar y curiosear. No me conformo con lo establecido. Intento ver las cosas desde otro ángulo y, por suerte, no soy el único pez que camina. Son muchos los que están eligiendo ser anfibios en cuanto a la propuesta de este, llamémoslo así, mecanismo social. A ver, un reducido grupo se repartió la tierra hace ciento y pico de años, no permitieron que se democratizara el reparto, ambiciosamente se quedaron con la torta casi completa. Obligados por esa realidad, un conglomerado humano se conglomeró en conglomerados físicos que conglomeran la inmensa mayoría del pueblo conglomerable. Realmente no es para reírse. Resumo. Se crearon las ciudades, previamente pueblos, verdaderos corrales cuyo encanto agrada a la convivencia de la mayoría. No conciben otra forma. Y si la concibieran, se encontrarían con la intespectiva realidad de no tener dónde instalarse. El grupo minoritario ha concebido el mecanismo de dominio con una inteligencia suprema, al punto de convencer que es la única y mejor forma de vivir. Y elegí vivir en una casa rodante. Esa es mi posición personal. Creyendo que podría encontrar mi camino y mi destino, cambiando según las posibilidades que el diario vivir me exigiera. Error, error. No estoy aislado del sistema. Hoy, el precio del combustible, sumado a la poca posibilidad de necesitar documentalistas por parte del resto de mis compatriotas, me tiene varado y molestando al entorno que me mira con cierto resquemor.
Hoy la poderosa minoría produce nuestros alimentos, nos transporta, nos da el dinero para intercambiar, nos viste, nos entretiene e informa, nos educa, nos enferma y luego nos cura, nos ampara espiritualmente, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué hacer al respecto? ¿Se trata de la repetida historia de dominio y resignación que viene surcando nuestra historia humana? Tal vez, tal vez. Pero humildemente encontré que la puertita de salida es ponernos de acuerdo en utilizar otra forma monetaria que no sea su dinero bancario, y lo pongo con mayúscula, su dinero bancario. Al principio, complementando ambas opciones, claro. Pero con el transcurso del tiempo, seguramente venciendo la pesada inercia con la libertad de elegir, poder llegar a fin de mes sin mayores sobresaltos. Las monedas complementarias, sociales, locales, o como queramos llamarlas, son la herramienta, espada libertaria, si se quiere, con la que enfrentamos al señor feudal y le decimos, gracias, pero podemos hacerlo sin vos. Hasta la próxima. Mi abrazo de siempre.